Hola, buenas, ¿cómo estamos? Pilateros y pilateras, bienvenidos. Hoy vamos a dar la clase con una tica, un palo de escoba, un palo de la fregona, lo que tengamos en la casa. Lo vamos buscando y lo vamos colocando a nuestro lado. Vamos a empezar, como siempre, con las respiraciones, para recordarlas. Me voy a centrar en una esterilla que todo el mundo tendremos en la casa o en una manta en el suelo, algo cómodo. Voy a coger el palo, manos anchura de hombro, y voy a bajar los brazos hacia abajo. La barriguita metidita ya para adentro, hombros bien abiertos, cabeza bien estirada, la barbilla, el mentón un poco retraído hacia detrás, cogiendo aire por la nariz, abriendo bien las costillas. Suelta el aire por la boca, suave. Hunde ese ombligo. Y si ya conocemos la contracción del suelo pélvico, lo hacemos como si dejara de hacer pipí, cerrando el caño de la orina. Cojo aire abriendo las costillas. Exhalo por la boca, suave. Venga, una más. Cojo aire y suelto. Cogiendo el palo, la pica, voy a elevar los brazos hacia arriba. Coge aire ahí. Directamente vamos a entrar a un equilibrio. Soltando el aire, eleva puntilla todo lo que puedas, si pueden mantener ese equilibrio desde el neutro de la barriguita. Inhala, baja la planta de los pies, mantén arriba el palo, exhalo, bajo brazo. De nuevo, repítelo, un poquito más continuo, ¿vale? Cojo aire arriba, exhalo, elevo a puntilla, que no suban los hombros, relájala ahí aunque tenga que flexionar el brazo. Inhala, baja planta del pie, exhalo, bajo. Venga, tres más. Inhalo arriba, exhalo, elevo. Bajo plantas cogiendo aire. Suelto el aire bajando brazo. Dos más. Cojo aire arriba. Suelto, elevo. Ese equilibrio. Bajo planta. Suelto. Una más. Cojo aire arriba. Suelta el aire. Baja cogiendo aire. Y suelta bajando los brazos. Sin subir planta de los pies, eleva brazo. Coge aire ahí. Y al exhalar, vuélcate un poquito hacia tu derecha. Alarga ahí. Pero intenta que la cabeza se mantenga en el centro. Inhala al centro, que los brazos se relajen. De nuevo a la derecha, cinco veces. Suelta el aire ahí. Cojo aire al centro. Relaja brazos si te duelen los hombros. Exhalo. Cuidadito con el cuello, ¿eh? Cojo aire. Suelto. Cuatro. Cojo aire al centro. Suelto arriba, al lado. Cinco, perdón, ahí. Vente al centro, descansa, brazos, relaja, suelta el aire. Vámonos para el lado izquierdo. Elevo, cojo aire arriba, exhala, estira ahí, un poquito. Estamos empezando, ¿vale? Cojo aire al centro, más dinámico, suelto. Cojo aire al centro, suelto, tres. Cojo aire al centro, suelto, cuatro. Y cojo aire al centro, suelto, cinco. Cojo aire al centro, bajo. Suelta el aire ahí, mantén, bien. Voy a poner la pica centrada en el centro. Si el palo de la escoba tiene los rulitos de enganchar, ponerlo por la parte que esté más plana, ¿vale? Que tengáis más estabilidad. Voy a colocar, primero os enseño, los pies como las bailarinas. Talón con talón y las puntitas de los dedos para afuera. Y el palo ahí, la pica cerca, que los brazos estén flexionados, que no estén estirados, cómodo. Cojo aire aquí y vuelvo a elevar. Me doy equilibrio ahí. Eso. Y ahora, al inhalar, la persona que pueda, que no toque la planta de los pies al suelo, flexiona, abre la rodillita ahí un poquito, suelta el aire ahí un poco. Inhalo, elevo. No bajen mucho. Exhalo, vamos a ir calentando. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y cojo aire, perdón, suelto aire. Cojo aire arriba, ahora sí, busca los talones, busca, busca, busca y coloca. Bien, desde aquí abre un poquito más. Una anchura de cadera, pero un poquito más del ancho de las caderas. Ahí, coge aire y al exhalar arriba y te mantienes.
Eso, mantente, mantente, mantente. Coge aire aquí y ahora al exhalar, sin que toque talones, la persona que lo se va a poner lo pone, baja igual. Suelta el aire y cojo aire arriba. La pica me ayuda. Exhalo. Cojo aire arriba. Venga, cinco también. Exhalo. Cojo aire arriba. Exhalo. Cojo aire arriba. Exhalo y si puedo me quedo. Me quedo ahí, aguanta y trabajando, cuidadito con la rodilla y los temblores. Y subo. Y bajo talones. ¿Cómodo? Descanso. ¿Estáis bien? Ahí las caderitas un poco. Eso. Bien. Yo me voy a poner de lateral para que veáis. Vamos a coger la pica con el ancho de los hombros un poquito más, como por exterior de las caderas. Ahí. Me pongo de lado para que me veáis. Equilibrio. Si me cuesta mucho el equilibrio, la pica la voy a mantener con una mano y voy a estirar con la otra, ¿vale? Si puedo mantener el equilibrio, las dos agarrando la pica. Pierna derecha, izquierda firme en el suelo. La derecha es la que va a trabajar. Pongo la punta del pie, cojo aire aquí y al soltar el aire, alargo, estiro hacia adelante y alargando y estirando. Al inhalar, vengo y la rodilla 90. Y si puedo mantener los brazos en alto y quien le ayude a apoyarse, se apoya. Al exhalar, estiro. Que no tengo equilibrio, pongo la pica aquí, ¿vale? Inhalo, recojo arriba. Exhalo, alargo, estiro. Cinco también. Perdón, cojo aire. Venga, soltando. Una más. Arriba. Esta vez me voy a quedar detrás. Suelta el aire. Coloca la pica delante. Apoya la punta del pie y la planta. Tengo las dos piernas ahí. La pica un poco adelantada. Voy a coger aire y lo que voy a estirar es mi espalda. Alargando ahí. ¿Qué puedo estirar la pierna adelante? La estiro. Y ahí, y hunde, y tiro hacia adelante la cabeza que apunta a la pica y las dos piernas estiradas. Alarga ahí, buen estiramiento. Flexiona las dos rodillas, tráetela de detrás al sitio de la otra, pon la pica en el suelo, sube redondo soltando el aire, como ya sabéis en pilates, subo lentamente, lo último que sube, la cabeza. Bien, lo hacemos con la otra pierna. Me coloco lateral, recuerdo, o coloco la pica en el suelo para mantener el equilibrio o la agarro con las dos manos, anchura de cadera un poquito más. Pongo la pierna izquierda aquí, coge aire, al soltar el aire alarga y estira. Inhalo a 90, exhalo, alargo, estiro. Eso. Vengo a 90. Dos, suelto el aire, estiro, alarga, alarga, alarga ahí, recoge, uy, a 90, tres, alargo, estiro, recojo, cuatro, el equilibrio esta mañana está regular, alargo, estiro, y vengo, cinco, alargo, estiro, suelto el aire, coloca la punta del pie, coloca la planta, coloca la pica o el palo, lejito, lo que pueda. Alargo primero la pierna flexionada porque lo que interesa es que estire la espalda. La cabeza mirando al palo y la espalda estirada. ¿Qué puedo estirar las dos piernas? La estiro y tiro de mi pecho hacia abajo. Alargo, estiro ahí. Flexiono las dos rodillas. Traigo la de detrás delante, relajo mi espalda, eso. Flexiona rodilla y soltando el aire sube redondo. Venga, ahí. Desde abajo, despacito redondo, hasta que elevo lo último la cabeza. ¿Estamos bien? Porque seguimos, ¿vale? Voy a dejar la pica en un momento en el lateral. Me voy a venir a un lateral de la esterilla. Voy a coger aire aquí. Y al exhalar voy a llevar mi barbilla al pecho y voy a bajar redondito. Las cervicales, zona dorsal. Cuidado, flexiona rodillas y te doy la espalda lumbar. No toco suelo aunque mis manos lleguen. Relaja ahí. Si te puedes permitir las piernas un poquito más estiradas, lo haces. Eso, relaja. Flexiona rodillas hasta que tus manos llegan al suelo.
camina por la manta, la esterilla. Ahí, y te coloca bien alineado. Manos justo debajo de los hombros, ya sabéis, los estiramientos importantísimos. Rodilla alineada con la cadera. Eso. Voy a coger aire y al soltar el aire, saca tu pierna derecha. Como ya somos un poquito más profesional, si puedo, el brazo izquierdo, el contrario. Alarga y estiráis. Esa diagonal, estirando todo lo que podáis. Regresa. Cambia de diagonal. Pierna izquierda con el brazo contrario. El derecho. Eso. Ahí. Regresa. De nuevo, cambiamos diagonal. Los estiramientos, recuerdo que deberían de ser el pan nuestro de cada día. Y más esto, que alinean desde el dedito de la mano al dedito del pie. Cojo. Ahí. Y estira. Regresa. Apoya los empeines, manitas para adelante. Alarga y espalda, que se relaje la lumbar. Eso. Estira bien. Despacito arriba. Esto tiene el que vamos a hacer ahora, tiene un poquito más de nivel, ¿vale? Cuidado con la gente que tengan problemas de rodilla. Colocan una manta, una toalla, pero que no cueste tanto trabajo. Ahí, voy a sacar, si puedo, la pierna, una pierna hacia el lateral, da igual, la izquierda que la derecha. Vamos a trabajar los dos lados. Voy a coger la pica, anchura de hombro. Voy a abrir arriba cogiendo aire y al exhalar me vuelco un poco ahí. Mi cabeza sigue en el centro de mis brazos. No tengo el brazo por delante, ¿vale? Ahí, como si tiraran, alargando hacia el lado. Inhalo y vengo. Exhalo, alargo, estiro. Tira, no bajes, ¿vale? Tira y que el brazo de arriba no pase por delante de la cara. Cojo aire al centro, alargo, estiro, tres. Venga, cinco también de este. Cojo aire al centro, alargo, estiro, cuatro. Cojo aire al centro, alargo, estiro, cinco. Ahora sí, quien pueda que baje más. Quien pueda que baje más, que baje más, que baje más y ahí estira. Pero recuerda que el brazo de arriba no puede estar por delante de la cara. Eso. Y despacito arriba. ¡Ey! Y bajo. Hay que tener cuidado que sea un poquito más potente. Recojo esta pierna y cambio, contrario. Mantengo, alineo ahí. De nuevo, repito, cojo aire arriba. Al exhalar, alarga. Coge aire arriba. Suelta el aire, hunde ese ombligo ahí. Cojo aire arriba, eso. Suelta, suelta, ahí, va, va, va. Bien, cojo aire arriba. Suelto, venga ahí, aguanta, aguanta. Eso, cojo aire arriba y bajo. Y lo mismo digo, o me quedo aquí 2 segundillos o subo, buscando ese estiramiento. Eso. Y despacito arriba. Y bajo. ¿Qué tal vamos? ¿Bien? Venga, me pongo ahí. Ustedes seguí aquí, pongo la pica en el suelo y dejo que ruede. Y ahí alargo. Y regreso. ¿Qué tal vamos? Bien, me coloco sentada. Pica de nuevo, hoy no nos vamos a separar de ella. A ver cómo me coloco el micro, que no me tropiece aquí. Vamos a coger la pica, la planta de los pies, como ya sabéis, puesta anchura de cadera, la rodilla un poquito flexionada, brazos aquí. Yo voy a coger aire en el centro y al exhalar, vamos a ir calentando un poquito la zona abdominal y la lumbar. Voy a soltar el aire mirando la pica sin que la barbilla busque el pecho ahí, alargando, estirando el cuello. Suelta el aire ahí. Pero es que cojo aire arriba y al exhalar redondita y deja que baje. Y cojo aire arriba. Suelto aire detrás. Un poquito más dinámico, ¿de acuerdo? Cojo aire arriba, redondea. Apoya tus pechos en lo alto de los cuádriceps. Cojo aire arriba. Redondeo, miro la rodilla, miro la vara, cojo aire arriba, venga. Dos más,
cojo aire arriba, redondeo atrás. Cojo aire, cuatro. Cojo aire arriba y redondeo para atrás. Cojo aire arriba, exhalo. Y me coloco, ¿bien? Eso. Las piernas un poquito estiradas, saco los cachetes del glúteo, si lo necesito, para que se coloquen bien ahí los isquiones. Y voy a hacer este un poquito más elevado. Si a alguien este le resulta difícil, repite el anterior con piernas flexionadas y no baja tanto, ¿de acuerdo? Cojo aire y al exhalar redondeo, miro o la vara o los dedos de mis pies, bajo, 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 soltando el aire. He tenido que bajar lo que pueda. Al inhalar subo brazo, me miro los deditos de los pies y al exhalar, sin pegar tirones, voy elevando lentamente arriba. Inhalo, me coloco. Repito, si no, repito lo anterior, ¿de acuerdo? Al exhalar, hunde ombligo, baja, venga. Y detrás. Inhalo, elevo, pica, miro mis dedos y al exhalar, sin pegar tirones, hunde el ombligo, alargo y estiro. Inhalo, regreso, hombros bajitos. Exhalo, bajo, un poquito más dinámico, vamos, vamos. Inhalo, arriba, miro dedos de los pies, exhalo. Cojo aire centro, dos más, suelto aire bajo. Genial, eso ahí, controla. Inhalo, elevo brazo, me miro dedo de los pies, exhalo arriba. Y último, regreso cogiendo aire, suelto el aire mirándome los dedos de los pies, la vara hacia detrás, cojo aire arriba y al exhalar sube, 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 estiro y regreso y bajo. ¿Qué tal vamos? Genial, ¿eh? Me voy a poner aquí un poquito y vamos a remar, como si fuéramos una canoa, ¿vale? Yo voy a coger la pica de nuevo con la anchura de mi hombro. Al exhalar, me voy a ir hacia mi derecha y remo ahí. Inhalo y vengo. Lo hago para la izquierda. Quita agua. Eso. Inhalo y regreso. Suelto el aire ahí. Inhalo, regreso. Suelto aire ahí. Cojo aire, regreso, suelto, ahí. Cojo aire y suelto. Cojo aire. Bien, descansa un momento. Vamos a repetir este ejercicio 8 veces, 4 veces para cada lado. Pero quien además tenga, no tenga problemas de lumbares y aguante un poquito más la barriga, se mantiene aquí, ombligo hundido, lumbares ahí redonditas y ahí remo sin subir nunca. Cojo aire en el centro, exhalo, rema. Cojo aire, otra palada. Es, coge aire, mete la pala. Cojo aire. Cojo aire. Cojo aire. Venga, venga, cuarta que llegamos a la orilla. Última, cerquita de la orilla. Cojo aire, elevo. Estira pierna. Y al exhalar, alarga lo que pueda, lo que pueda. Que me quedo aquí, me quedo aquí. Que llegáis por los deditos de los pies. Engancho y estiro ahí un poquito. Y despacito, siempre suben redondo. ¿Qué tal vamos? Bueno, pues nos vamos a tumbar, ¿de acuerdo? Planta de los pies y aquí bajo suavito, redondo, 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 redondo. Y descanso. Pierna derecha a 90 grados, izquierda a 90 grados, ¿estamos bien? Brazos al techo, el primero facilito, hombros que estén apoyados en el suelo, no tengo los hombros elevados, tengo las escápulas en el suelo, anchura de mis hombros más o menos y manteniendo ahí bien. El primero muy fácil, voy a coger aire llevándome la punta del pie gordo hacia abajo, soltando el aire, perdón, ahí. Bajo soltando el aire y regreso cogiendo aire. Eso. Cambio de pie. Esto es calentando. Y suelto. Venga, repítelo. Suelto.
cojo aire. Suelto aire, cojo. Suelto y cojo. Suelto y cojo. Añádele que los brazos, a medida que va la pierna para adelante, los brazos van para atrás, no pasan de la altura de la oreja. Y arriba. Suelto el aire y cojo. Suelto aire. Cuidado con esas lumbares, ahí el ombligo contraído, manteniendo una forma natural tu espalda sin que se arquee. Sigue soltando ahí y cogiendo arriba. Venga, que estamos calentando ahí bien. Una más de cada pierna. Genial, ¿eh? Y paro y descanso. Ahora sí, se va a complicar un poquito más, ¿vale? Porque voy a coger aire llevándome los brazos para atrás y las piernas las voy a estirar un poquito. Ahora sí que tengo que coger aire, ¿vale? Cojo aire aquí, ¿por qué? Porque al exhalar subo y busco apoyar la rodilla en mi pecho y la pica cerquita del tobillo. No tiene por qué tirar. Ahí, ¿vale? Inhalo, alargo, estiro un poquito. Exhalo, me redondeo, que me ayude. Inhalo, cuidado con esa barbilla, ¿vale? Exhalo, no tiro del cuello. Si me duele el cuello, no levanto la cabeza y hago el ejercicio aquí. ¿De acuerdo? Venga, seguimos, seguimos ahí. Y suéltalo. Eso, fortaleciendo ahí. Y hunde ese ombligo. Inhala. Y esa flexibilidad de la rodilla al pecho. Y cojo aire. Y más, y más. Y cojo aire. Uy, esas abdominales, ¿eh? Y cojo aire, cómo se contraen ahí. Cojo aire, descansa. ¿Qué tal vamos? Puedo relajarme ahí, piernecita para un lado. Si prefiero las piernas aquí, aquí, pero relajándome. ¿Vamos bien? Genial. Eso es. Seguimos un poco. Yo voy a colocar de nuevo la pierna derecha en 90, perdón, y la voy a estirar al techo. Si tengo muchos problemas, la otra pierna se va a quedar aquí. ¿De acuerdo? Y voy a poner los brazos estirados arriba. De nuevo, hombros apoyados en el suelo. Hasta ahí bien. Yo voy a coger aire aquí quieta. Al exhalar, baja la pierna todo lo que pueda, altura de tobillo sin que te duela lumbares. Y recuerdo, los brazos estirados para atrás, altura de orejas. Inhalo arriba. Eso. Exhalo. Inhalo arriba. Exhalo. Inhalo arriba. Exhalo. Y cojo aire arriba y lo suelto bajando. Y cojo aire arriba y suelto. Pero pierna muy potente, ¿eh? Y cojo aire arriba y suelto. Y cojo aire arriba y suelto. Y cojo aire arriba. Quédate, 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 que ahora viene algo potente. Venga, vamos a intentarlo. La otra planta del pie, lo más cerquita del glúteo. Cojo aire y al exhalar, esta pierna puede estar o extendida o flexionada, como yo prefiero. Cojo aire y al exhalar, elevo culete, lumbares, dorsales. Me apoyo en las escápulas. Eso es. Desde aquí hago lo mismo. Coge aire al exhalar. Uno. Cojo aire, exhalo. Dos. Cojo aire, exhalo. Tres. Si no me sale este, hago otra vez el otro. Cojo aire, exhalo. Cuatro. Cojo aire, exhalo. Cinco. Venga, último. Cojo aire, te queda aquí. Flexiona, he soltado el aire ahí, inhala, elevo todo lo que pueda, todo lo que pueda, tus caderas arriba, y ahora al exhalar ve bajando redondito, desde arriba, zona dorsal, zona lumbar, sacro, coxis, ahí tengo el culete apoyado, bien. ¿Habéis visto que hemos hecho el mismo ejercicio o con la espalda apoyada o con la espalda en alto, con las caderas en alto? Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Bien, pongo la pierna derecha firme, izquierda 90 y al techo. Bracitos arriba, hombros apoyados, que no estén al aire, ahí. Cojo aire aquí, los deditos me van a mirar a la cara cuando estén aquí. Al soltar el aire, bajo. Cojo aire arriba, suelto y bajo. Cojo aire arriba, suelto, bajo. Esa pierna potente, bien estirada, bajo, la otra que no se deslice. Arriba y suelto,
y arriba y suelto, arriba, última y suelto, arriba. Si necesito que la otra la pegue un poquillo más ahí, si veo que me duele la pierna o la cadera, no subo las lumbares, cojo aire aquí y al soltar el aire suave, culete, lumbares, dorsal. Ahí tengo apoyado el peso en las escápulas y en la planta del pie. Cojo aire aquí, al exhalar, inhalo arriba, exhalo dos. Cojo aire arriba, exhalo tres. Cojo aire arriba, exhalo cuatro. Cojo aire arriba, exhalo cinco. Me quedo arriba, coge aire, flexiona soltando el aire. Inhala, eleva todo lo que pueda, todo lo que pueda. Ahí, 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 arquea. Y al exhalar, baja redondo, vértebra, vértebra, desde arriba hasta abajo. ¡Guau! Wow, es intenso, ¿eh? Ahí, descansa un poquito. ¿Qué tal vamos? Porque vamos a uno de los tradicionales de Pilates, el 100 o el 100, ¿de acuerdo? Intenso también. Yo voy a poner una pierna en 90, la otra en 90 y la pica o el palo o la vara, como lo quiera llamar, ahí, por debajo de ahí. Si no veo que puedo, que la pica no me llega a los brazos bien, la dejo a un lado. Lo mismo digo, en este ejercicio el bombeo parte, el movimiento parte del hombro, no es la muñeca las que están trabajando. Yo voy a bombear cogiendo aire aquí, ¿vale? Y soltándolo aquí, que estén los brazos estirados y parte el movimiento del hombro. Sí, me duele cabeza. Me duele cuello, perdón, cabeza apoyada. Que me puedo permitir el lujo de mirar mi rodilla, la barbilla separada, ahí. Y aquí voy siempre a coger aire y soltar el aire, ¿de acuerdo? Empezamos. Y después, quien pueda mirar la tele, que lo mire, que lo complico un poquillo. Cojo aire, suelto aire. Uno. Y cojo, uno, dos, tres, suelto. Uno, dos, tres, cojo. 1, 2, 3, 4, suelto, 5, 6, 7, 8, cojo, 1, 2, 3, 4, suelto, 5, 6, 4, cojo, 1, 2, 3, 4, suelto, 5, 6, 7, quien pueda que estires piernas, cojo, 1, 2, 3, 4, suelto, 5, 6, 7, 8, cojo, 1, 2, 3, 4, suelto, 5, 6, 7, 8, 7, cojo, 1, 2, 3, 4, suelto, 5, 6, 7, 8, mira, mira, cojo, 1, 2, 3, 4, suelto, 5, 6, 7, 8, cojo, 1, 2, 3, 4, suelto, 5, 6, 7, uno más, cojo, 1, 2, 3, 4, suelto, 5, 6, 7, 8, párate, flexiona, relaja y baja. ¿Qué tal? Ay, este, ¿no? Qué bueno. Eso es. Bien, pues vamos a hacer uno para relajarnos un poquitito. Nos vamos a dejar la pica aquí. Este me ayuda. Si alguien no puede con la pica o la vara, como queréis llamarlo, se agarra las manos, las piernas con las manos, ¿vale? Vamos a hacer un rolling. Lo mismo digo, este, si la persona no se puede levantar, que no todo el mundo puede ahí, yo levanto un poquito el glúteo y vuelvo a mi sitio. Y levanto, que me ayuda a levantar el culete, la vara, ¿vale? Eso, entonces, aquí, cojo aire y al exhalar sube. Si puede, mantén el equilibrio, lo que pueda. Para esto viene muy bien la pica, te ayuda. Coge aire y al exhalar baja. Y arriba. Mira, intenta que cuando rodéis, que no den la cervical en el suelo. Hacerse una bolita ahí, lo que podáis. Cojo aire, al exhalar, que las cervicales no toquen el suelo, para que no haya presión sobre ella, ¿de acuerdo? Y bajo. Y dos más. Y bajo. Y vengo. Y último. Y vengo. Voy a mantener, ¿de acuerdo? Vamos a dejar la pica a un ladito. Espero que estéis bien. Me voy a poner de rodillas. Venga, vámonos a unos pocos de estiramiento. Vamos a arreglar un poquillo la ropa. Y me coloco bien. Eso. ¿Estamos bien? Voy a poner la rodilla y las manos justo debajo de los hombros o un poquito más, no pasa nada, porque ya sabéis que hay un ejercicio que me gusta muchísimo, que viene del yoga, bueno, en el fitness la pirámide y en el yoga es el perro boca abajo, genial para la espalda, ¿vale? Cojo aire aquí y al soltar el aire tiro de las caderas hacia el techo. Si me duele espalda, flexiono rodilla
y si no, la estiro. E intento buscar mis talones en el suelo. No tienen por qué llegar, ¿eh? Alargo y estiro y lo que pueda. Ay. Flexiono una pierna que estire más el gemelo de la otra. Y cambio. Alargo, estiro. Y cambio. Alargo, estiro. Estira los dos. Alarga ahí todo lo que pueda. Coge aire, eleva puntilla y al exhalar flexiona lentamente, lentamente, lentamente y baja. Y ahí lleva el glúteo hacia tus talones y estira. La postura del niño o de rezo. Arriba despacito. Estamos bien. Voy a colocar la pierna derecha delante. Línea del tobillo con la rodilla, ¿vale? La izquierda detrás, eso. Si no tengo equilibrio con que me ponga las manitas aquí y levanto un poquito la rodilla de atrás, me conformo. Si puedo, cojo aire aquí y al exhalar, aparte de que estiro y dejo mantenida esta, mis manos van a ir una mano, otra mano y voy a estirar ahí, alargando y tirando hacia abajo, estirando la caderita, estirando el psoas ilíaco ahí, alargando. Si además con este ejercicio ya hay un equilibrio importante, si puedo, suelto mano, libero, cojo aire, elevo arriba y al exhalar como si tiraran de ti, alarga, 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 alarga y vuelva a colocar mano entre la pierna. Coge aire ahí y o baja la rodilla dos niveles, o bajo la rodilla y esta pierna va detrás, o quien tenga un poquito más desde aquí, esta pierna va detrás. Plano inclinado, colócate bien, cojo aire aquí y al exhalar caderas al techo, alargo, estiro, busca que esa montaña tenga precisión, si me duele la espalda recuerdo que siempre flexiono rodillas y si no estiro ahí, ahí va, cojo aire, puntilla y al exhalar bajo redondito, despacito, despacito. Vámonos de nuevo a ese estiramiento, a esa postura de rezo. Alargo. Y despacito arriba. Saco la pierna contraria. Los estiramientos te dejan como nuevo para todo el día. Pongo las dos manos, coloco los dedos del pie y al exhalar tiro aquí, levanto. Recuerdo, si tengo un poco más de equilibrio, primero pruebo con una mano, después pruebo con la otra. Y ya estoy estirando ahí. Aquí ya es un equilibrio importante y si además tengo un poquillo más, bajo, cojo aire ahí, voy soltando el aire arriba. Inhalo, alargo, 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 alargo. Coloca las manos y recuerdo, o apoyo la rodilla o en un movimiento esta pierna detrás al plano inclinado. Tira y tira de los talones, si necesita apoyar rodilla, las apoya, que trabajen ahí un poquito los brazos. Esa barriga hacia el interior, para adentro, ahí. Coge aire ahí y al exhalar trae los pies un poquito más cerca y arriba, ese perro boca abajo, esa pirámide, montaña, como quieras llamarla, el arco iris, como quieras. Flexiona las dos rodillas, camina con tus manos muy, muy despacio hacia tus pies. Relaja ahí, rodilla un poquito flexionada, eso. Y ahora, soltando el aire, sube en redondo. Vértebra, vértebra. Y arriba. ¿Qué tal vamos? Cojo aire aquí, piernas muy pegaditas. Al soltar el aire, voy a tirar de mi brazo derecho y alargo ahí. Cojo aire aquí, baja los hombros. Suelta el aire aquí. Cojo el aire aquí. Si puedo, monto el pie derecho sobre el izquierdo y estiro. Bajo, cojo aire, cambia si tengo equilibrio y estiro. Y bajo. Bien. Cojo aire, abre un poquito las piernas, ya más relajado. Coge aire, ahí. Suéltalo, libérate. Hoy hemos trabajado con el palo de la escoba, la pica, que viene muy bien para la alineación de todo el cuerpo, ¿vale? Al principio un poquito de equilibrio y después simplemente buscando alineación
y que te ayude a colocarte bien. Eso. Recuerda que seguimos trabajando para que os mantengáis en forma, que nos vemos dentro de unos días, que seáis felices. ¡Hasta pronto!